¿Cómo usted analiza el partido, el de hoy, que lamentablemente sufrimos una derrota? ¿Y cómo vio a los jugadores en cancha? Bueno, eh, lamentablemente hoy día tuvimos dos tiempos muy diferentes. Creo que un tiempo se vio bastante bien el equipo y un segundo tiempo totalmente distinto. Creo que yo en esta vez hice jugar la mayoría de los chicos jóvenes que están en el equipo y son los que uno puede contar de recambio en algún momento. Lamentablemente no tuvimos un traspié, sobre todo el segundo tiempo, que no lo vimos bien. Eh, esperemos que ellos se puedan recuperar. Yo tengo que conversar mucho, trabajar mucho con estos chicos jóvenes que perdieron mucho el control dentro de la cancha, sobre todo lo táctico, los movimientos tácticos en la cancha. Eso hay que corregirlo, porque son todos chicos que tienen condiciones, pero eh, yo no necesito que estén capacitados para en algún momento yo ocuparlos en, en la competencia. Así que esperemos recuperarlos bien. Y lamentablemente hoy día todos queríamos pasar inmediatamente a la otra fase porque hasta con el empate pasamos inmediatamente. Esperemos eh, recuperarnos y, y en el, el otro partido que tengamos Copa Chile poder asegurar la, la pasada a la otra fase. Y en cuanto al partido el día sábado, creo que el partido sábado eh, el equipo está trabajando bien. Creo que estamos recuperando a Gastón Celerino. Hoy día le dimos un minuto en este partido para poder... Eh, tener mucho más, más fútbol él, porque venía de una lesión larga, y contar con él el día sábado eh, en la parte ofensiva, reemplazando a Gutiérrez, que Gutiérrez lamentablemente tuvo una lesión y, y nos no ha complicado un poco. Pero confío yo en nuestro delantero que vamos a poner el día sábado y trabajar bien y podernos hacer muy fuerte local nuevamente en la competencia, que es lo que queremos todos, para poder acumular el, el máximo punto eh, de local. Muchas gracias, profe, y le dejamos lo mejor para el sábado. Bueno, mandarle un saludo a todos los hinchas. Esperemos que el día sábado eh, se haga un buen trabajo, sea un equipo eh, que entregue todo en la cancha para poder dejar los puntos, que son muy importantes para nosotros, para seguir sumando en la competencia. Muchas gracias.